Un torrente de ideas con la diversión por bandera, en lo técnico es un derroche de preciosidad y buen gusto, cada nivel es prácticamente una sorpresa, y así podría seguir con muchísimas reseñas que los medios españoles del videojuego han, con los que han catalogado a New Super Mario, no, vaya, me ha traicionado el subconsciente, Super Mario Bros. Wonder, la nueva rama de el Mario en dos dimensiones que no estaba muerto, sino que estaba desarrollándose durante muchos años. Pero de todas estas reseñas, yo me quedo con una en concreto que a mí me ha gustado especialmente, que es la de Vida Extra, el arte de convertir lo inesperado en diversión. Vamos a hablar de Super Mario Bros. Wonder, aunque este no va a ser el podcast de la reseña final del videojuego, todavía estoy en proceso de pasarme el videojuego, no tardaré mucho porque me estoy oliendo de que estoy ya por, casi por el final. Llevaré alrededor de las 5 o 6 horas, una auténtica fantasía de videojuego. Lo empecé a jugar el viernes y no lo he soltado hasta ahora que estoy grabando el podcast. O sea, me está pareciendo una cosa de locos el videojuego. Ya hablaremos un poquito más en este mismo podcast, porque al final aquí hoy lo que vamos a hacer va a ser un poco las primeras impresiones del videojuego y comentaros un par de noticias que han salido durante la semana que tampoco son gran cosa. No hay noticias importantes ahora mismo dentro del mundo nintendero. Creo que noticia más importante que la saga Super Mario vuelve a nuestros mandos. Así que bueno, vamos a comentar un poquito todo esto. Así que nada, yo ya me he preparado aquí mi cafecito calentito para tomarlo con todos ustedes. Y lo dicho, pues espero que hagáis un poco lo mismo. Así que nada, vamos a arrancar este podcast que va a ser súper corto, porque ya digo, no hay mucho más que comentar. Y vamos con ello. Vamos primero con la amenaza de Tsunekazu Ishihara, CEO y presidente de The Pokémon Company, hacia los jugadores. Y es que este personaje ha caído en la mal manía que tienen estos desarrolladores, no desarrolladores, ¿no?, pero los que van con corbata a trabajar, que son al final la gente que tiene el botón en la mesa para producir un videojuego o no. Y ha dicho que si Detective Pikachu el regreso funciona y hay interés en el público, pues que seguramente sigan dándole continuidad a la saga. Esto lo hemos escuchado ya tantas veces que yo voy a dar mi opinión acerca de esto. A mí esto me parece más una amenaza que un oye, pues ojalá, ¿no? No sé cuánta gente estaba pidiendo un Detective Pikachu 3. Realmente esto viene dado por una entrevista que ha dado con otra persona que estaba de Creatures y le han preguntado, ¿no?, acerca del futuro de la franquicia, pues supongo. Pero a todas luces es un videojuego que está inacabado. Yo no lo he jugado, tengo que avisar. Me gusta contextualizar siempre antes de dar una opinión acerca de un videojuego para que vosotros mismos tengáis un poco la... pues, ¿qué dirás si no lo has jugado?, ¿no?, para que podáis opinar conmigo acerca de esto. Y me gustaría dentro de poco tener aquí en el podcast a una persona que lo ha jugado, que lo tiene reciente, y preguntarle algunas cosas acerca del videojuego. Yo, mi opinión acerca del mismo es la misma que tenía hace una semana, pero he estado escuchando más opiniones acerca del videojuego y no me han gustado absolutamente nada, porque son muy dispares, son muy extremas unas de otras. Aunque realmente todas, en un porcentaje bastante alto, catalogan el videojuego como mediocre y pasable. Un juego pasable. No aporta tampoco mucho. Yo no estoy de acuerdo en que no aporte mucho, y ahora os diré por qué, porque realmente a mí todo lo que sea desmarcarse un poco de la rama generacional de Pokémon, yo estoy a tope con ello. O sea, yo ya estoy cansado. Yo creo que la parte generacional de Pokémon actual, por lo menos, ya no es para mí. Yo disfruto más de los spin-off y, como digo, de esa sucesión de videojuegos nuevos con propuestas novedosas, pues me atrae bastante, bastante más. Y este Detective Pikachu podría haber sido una de estas, ¿no? Un universo en el que hay un Pikachu detective que tiene que investigar unos crímenes. No sé si la palabra crimen le viene grande a lo que es Detective Pikachu. Posiblemente sí.
pero podría ser de mi interés tranquilamente, y no lo es. No lo es por varios aspectos. No lo es por, a nivel gráfico y técnico, es un videojuego que no me aclara mucho la idea de poderlo comprar día uno muchísimo, ¿no? Pero es que muchísimo menos me atrae la idea de jugar este videojuego cuando valga 20 euros. Y diréis, pues qué raro, ¿no? Normalmente cuando los juegos valen ese precio, lo puedes encontrar por Wallapop o por donde sea, a precio reducido, y dices, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Pero es que es un videojuego que a día de hoy no me suscita ningún tipo de interés. No sé hasta qué punto estaré condicionado por gente con la que me fío relativamente, ¿no? Por eso quiero hablar directamente con alguien que me lo pueda aclarar. Pero el juego, dejando atrás el tema gráfico y técnico, ya lo hemos superado con juegos como Escarlata y Púrpura recientemente. El juego tiene que proponer otras cosas, ya que no te voy a atraer la atención con lo visual. Voy a ver si con la narrativa y con la historia del videojuego puedo hacer algo para que compres mi videojuego. Y realmente no creo que sea un motivo suficiente como para hacerme pasar por caja, tampoco. Y además el videojuego tiene un doblaje al inglés, supongo que al japonés también, y hay que leer mucho. No es por un tema de leer, si hay que leer se lee, pero si lo que estoy leyendo no me suscita interés, pues voy a terminar abandonando ese libro. Y no lo sé, si el videojuego a lo mejor hubiese tenido un doblaje al castellano y me haces más amena esa parte de leer, pues si el juego contigo se porta de una manera cómoda, pues dices, bueno, pues voy a echar un buen rato aquí. Me puede gustar más, me puede gustar menos, pero por lo menos lo voy a jugar de una manera agradable. Pero es que no, para el tipo de jugador que a lo mejor soy yo, este Pikachu no es para mí. Y ya digo, si no me atrae ni por lo visual, ni por lo jugable o por lo narrativo, ¿qué lo va a hacer? ¿Por la banda sonora? Pues no es. No suma los componentes necesarios para que me haga pasar por caja. Y suelto todo esto por la amenaza, como digo, de Sunikazu y Sihara. Bueno, si queréis otro juego de estos, pues os compráis este. Hombre, no. No, lo que tienes que hacer es aceptar la crítica, y porque esta gente sabe perfectamente en qué condiciones ha salido el videojuego. Y puedo estar con ellos hasta cierto punto de que la narrativa sea muy simple, pero es que a lo mejor para mí, evidentemente, que tengo 30 tacos, pues a lo mejor sí que es simple, pero para un chaval de 10, 12 años, 6, este juego se le hace totalmente asequible y lo va a disfrutar un montón, que es la magia que tiene Pokémon, que la mayor porquería de videojuego que pueda llegar a salir va a ser el videojuego favorito. O sea, todos los videojuegos son el videojuego favorito de alguien, siempre. Y yo creo que aquí lo van a conseguir. De hecho, creo que el juego ha vendido relativamente bien en Japón. Pero el videojuego, recordemos, sale a nivel mundial. O sea, a mí, si me preguntas a mí, si quiero una tercera parte, yo te voy a decir que no. Porque teniendo un poco el recuerdo de 3DS y teniendo un poco lo que estamos viendo ahora, pues si la continuidad va a seguir siendo la misma, no me hagas ningún otro videojuego. Pero me hace gracia que te amenacen como diciendo, cómpratelo, te lo compras y luego sacamos el otro, si no, no lo sacamos. Bueno, oye, pues a mí qué me cuenta, pues no lo saques, no es algo que vaya a pelear por esto. Pero creo que es una opinión bastante compartida con más gente. No lo sé, ya digo, quiero hablar de este videojuego porque me fastidia mucho que no me atraiga este videojuego. Me fastidia mucho. Quiero intentar sacar de alguien que me diga, bueno, pues cómpratelo por esto, porque creo que te puede gustar, porque tiene esto, esto y esto. Es algo, como digo, muy subjetivo, ¿eh? Y al final es cómo esté yo de ánimos y cómo me apetezca hasta cierto punto jugar a esto. No lo sé, ya lo veremos. Pero lo que estoy viendo, el juego a mí no me llama en absoluto, y que encima me estén diciendo de que, oye, pues, que además es que esto lo hemos visto, me hace gracia, porque lo hemos visto en juegos como Batten Kaitos recientemente, o F-Zero. Que, bueno, F-Zero, es que realmente no ha habido nada de F-Zero, entonces no pueden hacer eso, ¿no? Pero creo que fue Sega con algún videojuego, no sé si de la saga Yakuza, no recuerdo. Pero es un tipo de comentario que hace esta gente de corbata, como digo, que tienen el botón de hacer videojuegos o no. De en cierta manera dices, bueno, yo es que quiero un juego nuevo de Batten Kaitos, no quiero un refrito.
Bueno, si te compras el refrito, a lo mejor hacemos otro. O sea, a lo mejor. No, no fue una cosa. Creo que se lo escuché también a la gente de Octopath Traveler. Puede ser, sí, puede ser. Y hemos tenido un Octopath Traveler 2. Pero yo creo que tiene algo que ver más allá de la opinión que tenga la gente y de la repercusión que tenga. No puedes esperar que un videojuego te venda demasiado para tú darle continuidad. Esto lo hacen muy pocas empresas. Voy a sacar un videojuego que no me va a repercutir ingresos, pero los puedo coger de otra manera y con esos beneficios produzco juegos. Algunos funcionarán y otros no. Que no les importe eso, hay poquitas empresas que lo hagan. Y bueno, pues nada, pues yo ya te digo, que hagan otras cosas. Por mí, como si no hacen más de Pikachu. Pero también la noticia comentaba un poco eso, ¿no? Que si queríamos que comprásemos el juego para ver más temas de Pikachu, ¿no? Yo entiendo que el tema de la película está todavía ahí supongo, se estará produciendo de alguna manera. Y en promoción a esa película, pues a lo mejor sí que hace falta algo, ¿no? No que haga falta, pero sí que vendría bien tener algo relacionado con Detective Pikachu. No sé si una nueva entrega de Detective Pikachu, una tercera parte, o algo relacionado con ello, ¿no? Bueno, habrá que ver. Yo ya digo, cualquier cosa que se desmarque de la tónica general de Pokémon, yo lo voy a apoyar siempre y cuando vea que pueda merecer la pena. Leyendas Pokémon Arceus fue mi juego del año pasado, y yo creo que todo el mundo sabemos que a nivel técnico ese videojuego tampoco hay por dónde cogerlo, aunque funciona bastante y bastante mejor que Pokémon Escarlata y Púrpura, por mucho que mucha gente diga que no. Bueno, ¿qué pasa con la Switch 2 esta semana? Bueno, pasa lo mismo que la anterior, que el mes anterior y que el año pasado. Que no hay nada, ni nada anunciado. Tenemos juegos anunciados para el año que viene y ya está. No tenemos por qué pensar que va a salir una segunda consola de Nintendo Switch, ¿no? Bueno, esto es, a todas luces, a día de hoy, pensar en esto es un poco negar la mayor. Nintendo hace videojuegos, hace consolas cada cierto tiempo y ya va tocando. A Nintendo, la otra Nintendo a lo mejor hubiera dejado Nintendo Switch en el 2021 o 2022 y ahora mismo ya estaríamos con otra consola. Pero esto no funciona así y el cambio de paradigma que ha vivido Nintendo durante esta generación les ha pillado a ellos mismos también un poco descolocados. Y al final va a quedar como una consola que va a estar en el mercado durante 8, 9, quién sabe, si 10 años, y que seguramente esté coexistiendo con una consola con un hardware un poquito más potente. O a lo mejor no, o a lo mejor Nintendo, en el momento en el que saque la nueva consola, hace lo que va a hacer Sony con PlayStation con el nuevo modelo, que es sacar un nuevo modelo más slim, no es slim, pero es un modelo un poco más fino, con un disco duro más amplio, más ergonómico, más lo que tú quieras, y con más opciones, y descontinuar la que hoy en día conocemos. A mí me parece un buen movimiento, porque al final es, bueno, pues, ¿para qué vas a producir algo si tienes algo mejor? Y lo vas a poner al mismo precio, por lo tanto, pues a la vieja que la den. Pues ya está. Suena un poco feo esto, la verdad, ahora que he escuchado, ha sonado un poco heavy. Pero bueno, es así, o sea, es verdad, yo si dentro de 5 años yo veo una Play 5, la actual, la que tenemos ahora, con la que va a salir, pues te vas a quedar con la que va a salir. Es un poquito más pequeña, tiene más disco duro, como digo, y al final, pues bueno, está todo un poco más engamado ahí, ¿no? Y yo creo que con Nintendo podrían hacer un poco lo mismo. La noticia, como digo, de esta semana, siempre hay, ¿no? Rumores y tal, que va a tener, que no va a tener. Pero a mí me gusta siempre que hay algo oficial dicho por gente de Nintendo, me gusta cogerlo y comentároslo aquí con vosotros. Han sido declaraciones de Doug Bowser, presidente de Nintendo América, que ha hecho un poco bueno, la han vuelto a preguntar y él, pues, evidentemente, pues, ha contestado, pues, como tiene que contestar un ejecutivo de Nintendo, que es, no te voy a contestar a eso, porque no puedo, pero ha hablado un poco de la transición a la sucesora de Nintendo Switch.
y ha comentado el tema de las cuentas de Nintendo. Yo el consejo que os doy es que miréis las cuentas de Nintendo, las vuestras. Ponedle contraseña, cambiad, cuidadla. La cosa aquí es cuidad la cuenta de Nintendo porque tiene toda la pinta de que nos va a acompañar durante varias generaciones. Y yo creo que la cuenta de Nintendo como tal va a ser para siempre. Siempre y cuando tengan las consolas, tengan conexión a internet, vamos a necesitar esto. Y también otro consejo que os doy es que semanalmente visitéis la Nintendo Store, creo que es, para canjear vuestras monedas de platino. ¿Qué dices tú? Es que para 30 monedas de mierda, ¿para qué me voy a meter, no? Si no tenéis mucho que hacer, de vez en cuando os vais metiendo y vais recogiendo. Porque semana tras semana, o no sé cada cuántos días son, tú vas cogiendo una moneda y otra y otra y otra, y céntimo a céntimo vas haciendo un euro. Y con un euro, pues ya te puedes comprar casi una bolsa de patatas. Hombre, pues, para adelante, ¿no? Yo he comprado hace poco varias cosas con los puntos de esto. Tenía varios miles, bueno, miles tampoco, pero igual tenía 2.000, 3.000 puntos. Y me he comprado bastantes cosas de merchandising y así, chorradas, todas ellas. Pero es que encima son puntos que caducan. Yo es el consejo que os doy. Más que nada porque Bowser, el presidente, ¿no? El malo de la película, ha dicho que ha confirmado de alguna manera que la sucesora van a mantener, porque han trabajado mucho en unificar la comunicación de Nintendo con los usuarios, pues aquí ya opiniones aparte, gracias a la cuenta de Nintendo. Lo de la comunicación a mí me suena un poco a que gracias a la cuenta de Nintendo, que todo el mundo tiene, les tenemos controlados. Y de alguna manera, pues la comunicación es esa. Yo también os voy a decir, yo cada vez que me paso un juego de Nintendo, no siempre, pero muchas veces, me mandan encuestas. Y esas encuestas, pues luego pues, te dan puntos también de platino. Lo que era antes la Nintendo, la My Nintendo Store, creo que, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes? La Nintendo Shop, no sé cómo se llamaba. Bueno, la buena, la que te regalaban cosas chulas y bandas sonoras y tú las comprabas y algunas incluso te las regalaban, desapareció. Cerró. Miiverse cerró. La comunicación buena que tenía Nintendo cerró para siempre, para no volver. O todo apunta a que no va a volver. Y bueno, pues realmente también creo que ha confirmado la retrocompatibilidad sin quererlo. Porque los juegos que tú te descargues en la eShop se vinculan automáticamente a tu cuenta de Nintendo. Y tú supongo que esa cuenta de Nintendo la tienes en otra consola, te descargas ahí el juego. Por lo tanto, creo que es un secreto a voces de que es una declaración más de que la Switch 2 va a tener esa retrocompatibilidad. Por lo menos con juegos digitales. Entiendo que si digitales tiene que haberla en físico. De todas formas, también esto hay que coger mucho con pinzas, también porque la Play 3, no sé si también compartía datos con la cuenta de Play 4, y no se podía. Tú no te podías descargar un videojuego que tenías en la nube, en Play 3, y luego descargarlo en la Play 4. Creo que no se podía, no, creo que esto no se podía hacer. Y luego también, bueno, han hablado un poco de Microsoft y de qué relación les une a ellos y tal. No voy a destacar mucho nada de lo que han comentado, porque al final pues, es un poco la típica entrevista que periodista habla con ejecutivo y ejecutivo automático, pues, respuesta automática, como la IA, ¿no? De cuando tienes una queja en, o quieres hablar con un operario en IKEA y te ponen con un ordenador, ¿no? Pues Bowser aquí ha sido un poco el ordenador. Pero bueno, ha comentado que eso sí que se llevan bien, que todo guay, y que esperan tener más colaboraciones en el futuro. Y eso me alienta, claro, ¿cómo no me va a alentar que haya buenas colaboraciones entre compañías? Los ejemplos que ha puesto Bowser de esto ha sido Minecraft y el Banjo y Kazooie en Smash Bros. A mí esto, entiendo que han podido ser dos ejemplos aleatorios, aunque realmente tampoco tenemos muchas más colaboraciones, que no haya nombrado Ori, porque los dos Oris están metidos en Nintendo Switch, y me parece más importante eso que Banjo en Smash, porque al final Banjo en Smash es una cosa puntual y muy reducida. Al final es un personaje de una licencia de Microsoft que está en Smash Bros, como lo está Solid Snake, como lo están otros tantos, ¿no?
Y Minecraft, pues al final es un videojuego que tiene mucho, mucho mercado todavía, mercado potencial. Y evidentemente sacarlo en Switch es un beneficio para ellos. A mí me gusta más el tema de Ori. Por ejemplo, pues hay un videojuego exclusivo en Xbox que ha salido en Nintendo Switch y queremos más colaboraciones con ellos de esta manera. Y a mí, pues, hombre, Sea of Thieves. Tener un Sea of Thieves en Nintendo Switch o tener, pues, no lo sé, Battletoads. Se me ocurre, juegos de Rare. Pero no lo han comentado. Y a mí, yo a día de hoy, lo único que espero de Microsoft en Nintendo realmente es un nuevo juego de Banjo que pueda llegar a salir y que lo tengamos en Nintendo Switch por un poco de justicia generacional. No por otra cosa, porque no hay mucho más. O sea, si quiero más juegos de Xbox, me compro una Xbox. Porque yo también soy un poco de la opinión esa, ¿no? De cuantos a cuantas más plataformas lleguen los videojuegos, mejor, porque mira, todo el mundo puede jugarlos. Ya, pero es que eso quiere decir que mucha gente, o sea, todos tenemos más de una consola en casa. Casi todos tenemos más de una consola en casa. Por lo tanto, podemos jugar a lo que nos ofrecen las diversas compañías. Si una compañía nos ofrece lo que nos ofrecen las demás, te compras solo una consola. Y eso no habla bien. Hablará, supongo, muy bien de la propia, en este caso, Nintendo. Pero yo si quiero jugar a los Ori, pues no me tengo que comprar una Xbox. Me compro la Switch. Bueno, pues es una opción más. Pero creo que también el quitarle el tema de las exclusividades a las consolas es quitarles automáticamente el alma a estas. Es como cuando les has quitado el manual de instrucciones a los videojuegos. Les quitas un poco la esencia, ¿no? De vivir, de existir. El sentido un poco de ser, ¿no? Y yo creo que Nintendo ha trabajado y sigue trabajando y seguirá trabajando, no me cabe la menor de las dudas, en reforzar sus exclusivos, no dejarlo salir de Nintendo. Y yo creo que de ahí Nintendo está muy bien. Y ahora estamos viendo cómo esta generación ha puesto los primeros ladrillos a eso, ¿no? A otras cosas de Nintendo. A no ser únicamente una compañía que hace videojuegos y consolas y ya. Lo van a expandir un poco más. Así que bueno, yo cuidaría las IPs que cada compañía tiene y explotarlas. Punto. Explotarlas en el buen sentido. Llevan habiendo, o sea, Microsoft lleva con Banjo de licencia propia años y desde baches y cachivaches no hemos tenido un juego de Banjo en Xbox jamás, ni se le espera. De hecho, hoy en día ni se le espera. Bien, pues vamos a hablar un poquito de Super Mario Bros. Wonder. Como digo, llevaré alrededor de las 6 horas y me está pareciendo, si no es el mejor plataformas en dos dimensiones que he jugado nunca, pues no lo sé. Aquí para gustos colores, ¿no? Y a mí me vienen siempre dos o tres videojuegos referencia, ¿no? Del género. Porque en la época actual, ¿cuántas plataformas en dos dimensiones tenemos para compararlo con Mario Bros. Wonder? Os lo pregunto porque no lo sé. Porque a mí me vienen a la mente Tropical Freeze, que es de 2014, y Rayman Legends, que creo que es de 2013. El más reciente, que a mí más me gusta, es Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Pero más allá de eso, una gran producción de otra compañía, como Nintendo, pues yo qué sé, que ha sacado Ubisoft, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, o Square Enix, que son plataformas en dos dimensiones. Es que no lo hay. ¿Con qué comparamos Super Mario Bros. Wonder? ¿Hay que irnos hasta Super Mario World? ¿A Super Nintendo? Hombre, evidentemente lo más reciente que tenemos es el New Super Mario Bros. Pero le ha pasado la mano por la cara. Le ha pasado la trompa por la cara a los New Super Mario Bros. Pero de una manera épica. No concibo esto. Lo que estoy jugando. Me parece un juego muy divertido. La palabra es diversión. Y cuando yo escuchaba y leía los análisis de otras compañías, de otros medios, hablando siempre de lo mismo, ¿no? El juego es precioso, es muy divertido, es constantemente la sorpresa, lo inesperado. Todo el mundo decía lo mismo. Y estas horas que llevo jugadas al videojuego, que como digo, empecé el viernes y no lo he soltado hasta ahora, yo he tenido siempre la duda o el miedo de cómo va a hacer el videojuego de manera real quitarme la sombra, ¿no? La nebulosa que estaba en mi cabeza
cuando yo leía todo esto con lo que me voy a encontrar. Es decir, de qué manera el juego va a consolidar eso que los medios dicen. Y es algo que hasta que no lo tienes en las manos, no lo concibes. Porque todos tenemos muy claro lo que es, todos hemos jugado aquí un Mario en 2D. Todos. Mario Land, un New Super Mario Bros, un lo que sea, Super Mario World 3, lo que sea. Todos hemos jugado y todos hemos jugado a juegos de esta índole, ¿no? Y sigue siendo lo mismo. O sea, yo creo que a un juego de plataformas en dos dimensiones hay que pedirle que sea eso, no que se desvíe por otras cosas. Y creo que lo consigue. O sea, al final es un videojuego que ha vuelto a hacer lo mismo que ha hecho, y creo que me estoy repitiendo mucho en esta afirmación que llevo haciendo bastantes vídeos y podcasts, pero es cómo Nintendo en esta generación le está dando la vuelta a franquicias que, como en el caso de Mario, llevan casi 40 años y han sabido sorprender en pleno 2023. Tú sabes, cuando ves Super Mario Bros. Wonder, que es hace 40 años, ¿no? Del Mario Bros, que jugaba mi abuelo, no sé qué, mi padre estaba jugando a eso. Y dices, la fórmula es la misma. De hecho, el otro día salió las noticias de Televisión Española, cuando salió el videojuego, ¿no? El famoso fontanero con 40 años a sus espaldas, no sé qué. Y la gente comentaba un poco eso, ¿no? Ah, yo me acuerdo que mi padre jugaba eso cuando era pequeño. O sea, la fórmula es la misma de hace 40 años. Es un avance lateral, conseguir una bandera y caer. Y conseguir puntos. Y es algo muy simple. Pasa que los Mario siempre han sido así. Y yo creo que nadie va a negarle que el primer Super Mario Bros. Es una obra de arte, una obra maestra del videojuego, que se fue cambiando y fue modelando con alguna entrega mejor que otra. Pero lo que es la rama 2D no ha fallado para mí hasta Wii. Porque creo que el de Wii, yo creo que ya tenía que apostar por algo diferente a lo que era el Nintendo DS. Al final eran juegos muy parecidos. Y dices, bueno, la fórmula como que te acaba de llegar no estaba todavía desgastada, ¿no? Y el de Wii me parece un buen videojuego. Creo que tiene... Me parece que es el peor de todos. Pero aún así me sigue pareciendo, fijaos, me sigue pareciendo un juego entretenido y divertido, ¿no? Para jugar en compañía y está bien. Pero luego llega New Super Mario Bros. Para Nintendo Wii U y luego su posterior remaster en Nintendo Switch, que era volver otra vez a lo que hacían en Wii, que era a la vez lo que hacían en Nintendo DS. Entonces tenemos tres juegos totalmente iguales. Lo único que cambian pues es un poco pues la referencia que tú puedas hacer en el Mario Maker, por ejemplo. Y eso es un poco... Joder, pues, así es normal que mates una subsaga, ¿no? Las subsagas. Pues luego encima salió también Nintendo 3DS. Salió el de las monedas. Que ese sí que sin duda creo que es el peor. Joder, es saltar por saltar. Es hacer por hacer. Y en Nintendo DS incluso, echando la vista para atrás, era también un poco eso. Era un poco saltar por saltar y ya está. Pero hacía tantos años que no teníamos un juego de esas condiciones que se sentía fresco. Y ahora con Super Mario Bros. Wonder es como si nada de la saga New Super Mario Bros. Hubiese existido y el último juego antes de Super Mario Bros. Wonder fue Super Mario World en Super Nintendo. Porque en Game Boy Advance, en Nintendo 64, no hubo, en GameCube, no hubo un Mario en dos dimensiones de estas características, bueno, ni de estas ni de ninguna. Siempre ha sido una cosa como de portátil, ¿no? Pero en Game Boy Advance, Nintendo DS y 3DS, los juegos de Mario que salieron fueron o refritos o juegos mediocres, como creo que es el Super Mario Bros. De 3DS, de las monedas doradas. Con el poder analítico que podemos tener un adulto, porque yo he tenido en el colegio a chavales que estaban deseando, les he visto jugar en el patio del recreo a la 3DS con el Mario en 2D. Y lo disfrutan y es su juego favorito. No estoy hablando de eso. Estoy hablando ya nosotros, ya que estamos metidos dentro del mundillo y sabemos un poquito de lo que esto. Y nuestro tiempo es más limitado y tenemos que elegir si comprar un juego y jugarlo o comprarlo y dejarlo en la estantería. En este caso, es el típico videojuego Super Mario Bros. Wonder, que mi idea era, bueno, voy a subir un gameplay para YouTube.
par de niveles más hasta irme, que había quedado con mi señora, y luego pues ya está, ¿no? No he soltado el videojuego. O sea, es un videojuego que te atrapa, que te dice, quiero hacerme otro nivel. De hecho, quiero rejugarme este nivel porque me he saltado una movida y quiero ver cómo es. Simplemente por ver cómo es. Y el juego te acompaña constantemente en eso. Es como que el juego no te suelta de la mano, pero es que tú tampoco le sueltas al juego. Y como digo, es una cosa muy, muy difícil de explicar solo con voz. Ni siquiera viendo gameplays. Porque tú ves un gameplay y te dan ganas de jugar. Pero cuando por fin lo juegas, es como la mala droga. Y no quieres dejarlo. Quieres explorar más. Quieres. Voy a irme por aquí. Voy a utilizar esta insignia para ver si llego a esta parte de aquí y a ver si me encuentro algo. Luego a lo mejor no hay nada. Pero ya solo el hecho de haber llegado hasta allí. Ostras, pues. Creo que es lo que New Super Mario Bros. No logró conseguir. Y sí teníamos en Super Mario World. Es increíble. Yo ya digo, ya me voy a reservar muchas cosas de las que me estoy mordiendo mucho la lengua. Ya cuando venga la reseña del videojuego la semana que viene, pues ya os lo comentaré. Tendremos un podcast dedicado a Super Mario Bros. Wonder ya una vez me lo termine. Porque además sobre todo quiero ver qué ofrece el videojuego en el postgame. Porque además también he visto que el postgame del juego como que te lo van dando poco a poco. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, hay niveles que te llevan a una atmósfera, llámalo X, en el que hay niveles que no tienen nada que ver con los de abajo. Una especie como de, fijaos, qué bonito, como en el Zelda Tears of the Kingdom. De hecho, hay cosas que digo, pues, que este juego lleva, prácticamente llevará el mismo desarrollo, incluso más, que ha llevado Tears of the Kingdom, o habrá gente a lo mejor que ha trabajado en ambos, porque hay ideas como, que digo, esto lo han sacado del Zelda nuevo que ha salido hace unos meses, pero no puede ser porque son equipos diferentes y tal. Pero hay una especie como de cielo, ¿no? Como en el Zelda que tenemos el subsuelo, la tierra del medio y el cielo, pues aquí tenemos también un poco eso, ¿no? Y te lo van dando en cada nivel. Tú subes arriba y hay como niveles así un poco más, son complicados, porque hay un rango de niveles por estrellas de dificultad. O sea, no sé si hasta 4 estrellas es lo más difícil. Y yo creo que todos o casi todos los niveles que me voy a encontrar ahí arriba, porque no he subido siempre, son de 4 estrellas. Y yo recuerdo los niveles del postgame de, creo que era el Mario 3D World, aquello era imposible. O sea, era no imposible, pero era el factor retante que le faltaba al videojuego, ¿no? Y aquí creo que te lo van dosificando, pero quiero ver. Aún así quiero ver qué es lo que va a pasar al final, porque no sé si va a ser eso o va a haber otra cosa. Estoy seguro que va a haber otra cosa y estoy deseando verla. Así que bueno, pues es que impresiones de las primeras 6 horas del Mario Wonder, que os voy a contar, que es todo bueno. Es que es mejor de lo que yo me esperaba ahí. Y hay otros videojuegos que dicen, bueno, no te lo recomiendo por si te gusta el género, si no te gusta. Yo creo que es un juego para todo el mundo, Super Mario Bros. Wonder. Se nota el mimo que le han puesto, el tema de las expresiones faciales que todo el mundo está comentando, ¿no? De la atención al detalle de cada cosa. Es enfermizo. Y lo que más daño hace a la saga New no es esto que estoy comentando, sino el tema de las animaciones. Hay comparativas de Mario metiéndose en una tubería, Mario saltando, Mario comiéndose un champiñón. Y dices, bueno, pues al final es una tontería, ¿no? Porque al final es como un segundo de animación en el que en ese segundo Mario tiene como no sé, 15, 20 poses diferentes. Es muy loco todo, ¿no? Y cuando tú le pones ese mimo y ese cariño y ese detalle a un producto, se termina agradeciendo. Y en un juego como Mario se notaba que le hacía falta. Es un videojuego que tiene que evolucionar. La franquicia Mario tiene que evolucionar. Creo que lo está haciendo. Creo que lo ha hecho con. Lo empezó a hacer con Mario Odyssey. Y creo que hasta ahora no hemos tenido un juego mejor de Mario. En Nintendo Switch, estoy seguro. Desde Mario Odyssey. Me sigue pareciendo para mí Mario Odyssey el mejor juego, si no el mejor juego de Mario, el mejor juego de Nintendo Switch, básicamente. Pero le viene muy bien este cambio
Así que estoy deseando de ver qué van a hacer con la franquicia en 3D. Y estas han sido un poco las noticias. Bueno, lo de Bowser un poco por comentarlo un poco con vosotros, por rellenar un poquito el podcast. Y lo de Detective Pikachu porque me ha parecido una ofensa. Es decir, cómprate este juego que es malo para que hagamos otro igual de malo, porque tampoco me estás demostrando de que vais a hacer algo mejor, ¿no? Hemos comprado un estudio que se dedica a hacer tal. No, para el siguiente Pokémon, para nada. Y Mario Wonder, que es sin duda la noticia de la semana. Estamos todos maravillados con el título. No es para menos. Y claro candidato a GOTY. Hombre, pues creo que no lo va a estar. Creo que ahí este año no lo va a estar. Pero sin duda, el mejor juego familiar, que es la categoría de Nintendo, que eso creo que se lo va a llevar de sobra. Y si no se lo lleva también a la banda sonora. Es que la banda sonora también está muy bien. Es que no sé. Es un juego que hace bien todo. Todo. Todo lo que pretende hacer, tanto diseño de niveles, dificultad, curva de dificultad, personajes, música, movilidad, fluidez, gráficos, ideas, todo bien, no hay una pantalla igual que la anterior. Hombre, es un juego de plataformas, evidentemente tienen que poner, pero todo cambia, se nota que cada nivel, cada uno de los niveles de este videojuego, que no son pocos, ha habido un equipo detrás pensando en cada frame. Os digo que es enfermizo. Lo dicho, gente. Un abrazo muy fuerte. Espero que hayáis disfrutado del podcast, como digo, rapidito. Y esta semana intentaré traeros una entrevista. Bueno, no es entrevista, es un poco una charlita que tuve con un compañero de la plataforma acerca de Zelda, Tears of the Kingdom. Os la traeré supongo que a mediados de semana. Y a ver si puedo agilizar el tema de la reseña del Mario. Y luego el domingo que viene, pues a ver si hay alguna noticia más. Y puedo traer algún invitado también a hablar conmigo de lo que haya surgido esta semana. Así que lo dicho, gente, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en los siguientes podcasts.